Hola, miércoles 12 de enero, 10:38, estamos en vivo en una nueva edición de Conversando. Y quiero agradecer los mensajes y las llamadas y las felicitaciones que han habido, que creo que no son para nosotros, sino para todo el RCP y particularmente para la mula. Una mula además que ahora está sonriente, orgullosa, rebuznando con alegría, porque tenemos hoy aquí a una invitada muy, muy especial. Una persona que además queremos mucho y es nada menos que Ana María McCarthy. Distinguida, conocida, reconocida fotógrafa norteamericana peruana que el día de hoy nos visita y con ella vamos a conversar. Ana María, bienvenida. Muchas gracias, me ha encantado tu introducción. Ana María, yo estaba caminando por Buenos Aires y entré al Centro Cultural Recoleta y de pronto te vi. Y te vi ahí en exposiciones y en cosas distintas. Y cuando vine a Lima, cuando llegué al aeropuerto, subí al taxi y de pronto vi una imagen parecida así en la calle. Dije, bueno, esto debe ser algún recuerdo Un de déjà vu. sí, algo así. Y de pronto vi un tremendo cartel, me abrió la carta y me bajé del taxi pues a mirar, ¿qué es esto? Y te vi así en una foto gigantesca. Cuéntanos un poco de esta exposición, que ha sido una exposición viva en la calle, ¿cómo es esto? Bueno, en primer lugar, son imágenes justamente que realicé en Buenos Aires, en el Centro Cultural La Recoleta, en el Patio de los Naranjos, unos años antes. Lindo nombre, ¿no? Patio de los Naranjos. Y es curioso porque no son naranjos, son pomelos, como dicen que son Ah, toronjas. son toronjas. Pero tiene nombre el Patio de los Naranjos. Desde el momento que vi el patio en un festival de arte anterior, dije, tengo que fotografiar en este lugar. Es muy pequeño, solo que en las imágenes se ve mucho más grande. Pedí permiso y un lunes que el centro cultural estaba cerrado, me abrieron las puertas para realizar mis sesiones. Bueno, esas imágenes luego las expuse en Buenos Aires, pero también forman parte de este proyecto de que me estás hablando, que fue con carteleras peruanas. La idea era utilizar los carteles que estaban en desuso, que no estaban aquilados, que tal vez has pasado por ahí, has visto un color o un diseño, tienen el cartel, que es una especie de cuadro grande de aluminio, y simplemente no estaban siendo usados. Yo le dije, bueno, tengo un proyecto para ustedes. Yo les voy a llenar esos espacios vacíos con imágenes mías. Ahora, la muestra se llamó Ciudades públicas, espacios privados, espacios públicos. ¿Cómo es la muestra? ¿Cómo se llama la muestra? Bueno, no es una muestra, pero el proyecto mío se llama Espacios Públicos, Lugares Íntimos. ¿Y cuál es esa relación entre lo íntimo y lo privado y lo público para un artista? Bueno, en realidad, para comenzar siendo fotógrafa, que trabajo generalmente sola, trabajo muchísimo el autorretrato, el trabajo autobiográfico, entonces no hay nada más íntimo que eso, trabajar sola y conmigo misma, ¿no? Es, digamos, una soledad absoluta. Yo quería, además, por muchas razones, romper las barreras entre el público y las galerías, los museos, los espacios privados, ¿no? Llevando el arte al público, al pueblo que no entra a una galería, no toca un timbre para ver una exposición porque no se siente, se siente de alguna manera inhibida, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no llevar el arte al pueblo? Y al pueblo, el que pasa por la calle, es el que está caminando, el que tiene que ver necesariamente publicidad. En realidad, todas las ciudades deberían tener estos espacios. Bueno, esto lo logré, la verdad que no sé cómo, pero atracaron, aceptaron y escogieron siete imágenes a donde habían tres de la Recoleta, que era el Patio de Sí, los sí, 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 Naranjos, sí, sí. y no solamente aceptaron estas imágenes, un desnudo, por ejemplo, que yo dije, un desnudo en las vías públicas, no sé si es prohibido o no. Y el municipio, No muy bien, hubo ¿no? jamás Por supuesto. un rechazo o una censura. Eso realmente yo siento que he roto un poco las esquemas de que uno piense que se puede ver o Me que no se puede ver. parece una maravilla. Ana María,
Cuéntanos un poco de las fotos, de la fotografía, de tu experiencia. ¿Cómo así decides ser fotógrafa? Bueno, yo decido por una razón no tan interesante ni digamos, no un momento iluminado, sino era de que durante 20 años yo era una escultora, trabajaba en cerámica y yo quise fotografiar mis esculturas profesionalmente y no quería acudir a un fotógrafo. Entonces fui a donde Carlos Montenegro, que en ese momento tenía el CEIF, el Centro de Estudios e Investigaciones de la Fotografía, y le dije: Carlos, ¿me puedes enseñar cómo fotografiar profesionalmente mis cosas? Me dijo: por supuesto, pero no te voy a enseñar solo eso. Te inscribes y llevas 2 años en la carrera de fotografía, y si al final de eso solo quieres hacer tomar fotos de tus esculturas, allá tú. Por supuesto, sabía que me estaba enganchando, ¿no? Pero qué maravilla. Hice mis 2 años. ¿Es distinto el proceso creativo cuando haces cerámica o una escultura a que cuando haces fotografía o cuando haces un cuadro, por ejemplo? Por supuesto. ¿Cómo es? Yo, cuéntanos un poco. Bueno, tengo que admitir de que toda mi preparación, mi educación es por las artes plásticas. Ya. ¿No? La escultura, la pintura, el grabado. Yo paso a la fotografía con toda esa base. Entonces, siempre he estado en el arte. O sea, que no he salido del arte para hacer fotografía, ¿no? Porque nunca he hecho realmente fotografía comercial. Sin embargo, la cerámica y la escultura es algo muy físico, a donde trabajas manualmente, es un ejercicio físico que de todas maneras tienes que desarrollar, es un proceso creativo, pero para mí la fotografía fue mucho más intelectual. Mucho más intelectual. Mucho más intelectual, tenía que decir algo a través Ahora, de las fotos. ¿Es distinto el disfrute entre pensar la foto, tomarla, revelarla, ampliarla, corregirla? Sí. Porque no es ese, digamos, el único procedimiento. Yo hago una puesta en escena cuando trabajo. Lo dibujo primero. Ah, qué interesante. Entonces, yo tengo fotografío poco, porque sé exactamente lo que voy a hacer. ¿Y dibujas así de golpe? ¿Viene una cosa así abrupta que te invade o vas pensando el dibujo? No, por ejemplo... ¿Qué estás dibujando ahora, por ejemplo? Bueno, en este momento estoy escribiendo. Ah, estás escribiendo. Bueno, pero sigamos con la foto y luego entramos al escrito. Por ejemplo, Materia Oscura, que es una muestra que hice en la Galería Artco en el 2001, eran unas imágenes que realicé con Cheo Vallambrosio. Pero las imágenes habían venido de un sueño, que era esta persona, este personaje muy blanca y en contraste de este hombre negro. Entonces era como... Eso me interesa muchísimo. ¿Cómo era el sueño? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Era un sueño de esta mujer que era envuelta por esta sombra. O sea, realmente él era una sombra. Y yo tenía perfectamente visualizadas las fotografías. Me acerqué a Chevo porque necesitaba manos grandes, ¿no? Fuertes, potentes. Y él aceptó de inmediato para hacer la sesión, y salieron muy bonitas porque hice un trabajo en blanco y negro a donde tonalizando la fotografía luego, porque estamos hablando de todo analógico, no estamos hablando de digital, tonalicé el color de Chevo y le devolví el color chocolate, ¿no?, a su cuerpo, mientras que yo seguía en una especie de imagen fantasmal.